Bienvenido a la región de Quesarianín. Muchas gracias. Εδώ θα πάμε είναι το μνημείο των εκτελεσμένων, ο τόπος που εκτελέστηκαν. Aquí está el monumento que se levantó en honor a los 200 comunistas diputados. Και εδώ μπροστά είναι το μνημείο πάνω από 200 εκτελεσμένων. Y adelante es un monumento de los más de 700. Nombre y apellido. Aquí en solo nombre, puede haber dos, pero siempre en solo apellido. Benetis Yorgo. Pascual, Mr. Lima. Tajopoulos. Aquí me tenía en la D. Boyugas, todos, etc. Tajopoulos, Piros. El primero es el apellido y el segundo es el nombre. ¿Qué decían? ¿Qué decían? Sí, y lo otro, lo último es la última ejecución que se realizó el 5 de septiembre de 1944. La persona más joven tenía 14 años. Que lo más importante más allá dice que todavía no hemos llegado. Esos son el número 200, los 200 patriotas comunistas que se ejecutaron el 1 de mayo de 1944. Que fuimos al Museo de Jayar en una sesión y ahí dijeron que Ahora caminaremos de la misma manera que los llevaron a esa parte. Por el mismo camino.
Sarganín, aquí se escribe el pequeño Stalingrad. Que tenía Stalingrado. Eso es lo que dice. Sí. La batalla de Stalingrad es una señal de legal. La inmensa mayoría de los pobladores de esta región eran MMLAS, que era el ejército libertador y los comunistas, que estaba dirigido por el partido, pero porque los alemanes traían a los prisioneros a toda la gente que estaban en otra prisión. Y el tipo se hacía la verdad, o sea, que él es una paja y varios. Edo y tan superstición. Edo y tan deprín. Πριν τον πόλεμο αυτήν την περίοδο ήταν ο χώρος, ήταν σκοπευτήριο για το στρατό και τα λοιπά. Sí, antes de la guerra, aquí era un lugar de entrenamiento para los fusiles y eso, para los militares. Era un lugar militar donde entrenaban como tiro, para tiro, campo de tiro. Και θέλανε να τρομοκρατήσουν γιατί εδώ αναπτυσσόταν έντονα ο αντιφασισμός. Porque aquí se desarrollaba el antifascismo de una manera muy, muy fuerte. Y entonces, bueno, lo tenían, δεν ήταν τυχαίο ούτε η Κεσαριανή που διαλέχθηκε, ούτε η Πρωτομαγιά. Δεν ήταν τυχαία ούτε η ημερομηνία 1η Μάη, ούτε η Κεσαριανή που διαλέχθηκε. Του τελέσανε 1η Μαΐου, που είναι η μέρα της εργατικής τάξης. Δεν ήταν τυχαία η καμπάνια. Και δεν ήταν casual que escogieron un día de 1º de mayo para ejecutarlo, ni el lugar aquí de Cesarianín, que era un poco para meter miedo, porque la resistencia era muy fuerte. En contra de ellos, muchas batallas. Y donde están ahí los estreses, aquí, los 1º de mayo lo ponían 20 a 20. ¿Cómo 20 a 20? Llevaban al paredón 20 personas, de 20 en 20. Estaban de 20 en 20. Και φορτώναν στα φορτηγά οι επόμενοι που θα πέραν τη σειρά τους, τους νεκρούς. Y traían en camiones la próxima camada de 20 personas que iban a ejecutarlos. Y esa gente se llevaba los muertos, traía otros. Και δεν υπήρχαν, φυτεύτηκαν τα κυπαρίς αυτά προς τιμήν των Όπως η Κυπαρίσσα, μετά τις εκτελέσεις. Εκεί ήταν ο παρεδόν, δεν ήταν οι Κυπρέσσες. Εσύ οι Κυπρέσσες τους σεμπράρουν. Και είναι ένα νούμερο de 20, εν ανόρα των αυτές εδώ είναι οι θέσεις των πολυβόλων που ήταν. Εσύ είναι τα μάρμαρα. Ναι, εσύ είναι μάρμαρα. Εσύ είναι βάσεις των μετραλλιέτας, των μετραλλιαδόρας. Εκεί ήταν πόστας μετραλλιαδόρας. Δύο θα τα δούμε κάτω, τα έχουμε κρατήσει δύο. Sí, dos tenemos, dos de esos matralladores los tenemos abajo. Las tenemos en el museo. Y esto aquí, ¿qué significa? Τι σημαίνουν αυτά εδώ. Είναι η ίδια, όταν γίνεται οι εκδηλώσεις, οι θήκες λέτε, όταν γίνεται η εκδήλωση Πρωτομαγιάς, οι 200 πικέτες που έρχομαστε με πορεία, τις κρεμάμε στους τοίχους για να δείχνουμε ότι είναι με τα ονόματα. Οι 200 πικέτες έχουν τα ονόματα. Τα ονόματα. Και 200 ονόματα. Και έχουν το όνομα. Κάθε ένα έχει το όνομα και τους ejecutaban, τότε τα ponemos εκεί. Και μια φορά που τους ejecutaban, ¿a dónde se llevaban los cuerpos? Τους νεκρούς όταν τους εκτελούσαν αυτούς τους πικέτες. Στο τρίτο νεκροταφείο. Φορτώναν στα καμιόνια. Στο κεντρικό de Piraeus los subían en los camiones. Που οι δρόμοι της Κεσαριανής ήταν γεμάτοι αίμα μεταφέροντάς. Sí, dice en aquellos tiempos las calles de Κεσαριανή, como se llama, ναι, γιατί ήταν, esa región estaba llena de το αίμα, sangre. Δηλαδή, από τα καμιόνια. Corría sangre de los camiones que se llevaban los muertos, ¿no?
Entonces los enterraba así, los tenían en una cárcel, venían aquí, los fusilaban y se los llevaban al cementerio. Otro cementerio, exactamente. Entonces, hija, me semía fila aquí. Entonces, en Pelusa me doy, que estos piden a la luz. Claro. Se tría a ver, y que este mantillo el drone y ostine. Me atromocratizo en Don Cosmo, pero. Y para teorizar en la población. Ah, estoy muy bien, ¿sí? ¿Qué es la sigla? ¿Sí? Las siglas. Las siglas son de antes. Y ahí no se daban que los fusilaban en esa parte. Y a todo lo largo, 20 por 20. Traían 20 fusilaban, traían 20 fusilaban. Lo que dice aquí. Gloria. Y entonces lo ponemos aquellos, acostado. Sí, sí. Y abajo, gloria a los caídos. Así hacemos la corona para algo heroico. Sabe que incluso... Pero vamos a ponerlo mejor aquí atrás, ¿eh? Aquí atrás mejor. ¿Te sale ese que cariño? Thank you.
υπήρχε αυτό το άνοιγμα που τρέχει, θα είναι εδώ. Το... Ναι, μισό λεπτό έχει τελειώσει. Φτάνει από εκεί τώρα. Είπαμε μέσα ότι όταν το πατέρα είναι σκληρικός, έτσι έχει το αίμα στις ζώνες της αφού. Estábamos diciendo ahí adentro que cuando traían a los muertos, la sangre, su sangre corría por las calles de la Atenas. Όταν κάνουμε εδώ λοιπόν την εκδήλωση από τη Μαγιά, cuando hacemos aquí la actividad por el primero de mayo, πέφτει νερό και συμβολίζει το αίμα που έτρεσε στις ζώνες της αφού. Tiramos agua por aquí, συμβολίζει la sangre. Εδώ είμαστε στην Ανατολή. Στερήθηκα αυτή την ημέρα και εκτελούσαν τους 200 κομμουνιστές δίπλα μου, τα 500 μου. Por eso yo recuerdo ese día, porque ese día no me llevaron al monte para alegrarme, ¿no?, de la fiesta y eso, y porque mientras estaban ejecutando a esos 200 luchadores a 500 metros de mi casa. Γι' αυτό αισθάνομαι πολύ άμεσα τους κινδύνους και τις δολοφονίες που γίνονται στο στη Παλαιστίνη, Ουκρανία και τα λοιπά. Muy de cerca los peligros y los asesinatos que están cometiendo ahora, por ejemplo, ahora en Palestina y en otros lugares, como si fuera muy cerca, ya lo he vivido. Έχει κρεματίσει δύο από Πρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Αγωνιστών Εθνικής Αθλητικής. Προχωράμε και τα λεμπόστα και τα λεμπόστα. Προχωράμε και τα λεμπόστα και τα λεμπόστα. Thank you.
¿Quieres una agua? Aquí es una entrada de la figura de diferentes pensadores. ¿Y qué es la sexualidad que tiene aquí? Objetos que tenían en los cárceles y en los lugares de prisión. Están identificados. Las figuras y seres de pina. No, es de que no lo sabía. Es de que no lo sabía. Es de la peña, se le decían, el nombre de los sacerdotes. ¿Qué es lo que se sabía? Y eso está en las cárceles, en el destierro, aquí en la cárcel de Romero. Ya, sí, eso fue un fenómeno común. Ya, después sí, tanto lucharon para la liberación contra los alemanes, como premio los metían en varios casos. El gobierno así los premió, a miles y miles. Entre ellos, sí, los mataban también. Por eso empezó la guerra. Sí. Pues ensañaron después. Entonces, de que está de Kevin, claro, más elevanado. Sí, ministro de Francisco. Siempre me quedo con el público. Hubo una gran batalla en Atenas que quedaron en la historia para siempre. ¿Quién está de Kiriana? ¿Pero qué significa del que se decía extra ex, extra duro su comida? Se hicieron un rápido, unos cirugías, sí, no se comían. 66 hospitales de campaña, por decir así, rápido. Por 1300 camas, porque le estaban tirando al cuerpo directo. Ex marciato. Con el silvestre. Por ejemplo, en la ciudad de Electra llegaron 426 heridos y enfermos, y ni uno murió de infección o de... aunque no, tuvieron mínima probabilidad, ¿no? Y más te digo, nada, volvemos, sí que estamos se de ahí. Y además se venía firme aquí porque aquí hay parte todo, capos. Ese edificio está aquí en esta región de Cusarianí, ese edificio dice aún hoy día más o menos en esas condiciones. Ah, me voy de iglesia de Macrópolis. En Acrópolis, en Acrópolis, sí. Nada más. Esos son los ingleses que subieron a Acrópolis y están tirando desde Acrópolis. Desde Sebastián, desde Acrópolis. No, que a la misma hora. Montaron sus metralladoras en Acrópolis. Y a la misma hora. Que los nuestros, digo, no le tiraron porque ellos no querían tirarle y destruir Acrópolis. Entonces, bueno. Claro. Sí. Pero que me salió así. Yo tenía su uniforme de no, de un luchador de LAS con todas sus pertrechos. El arte, LAS es el ejército de... El Nicos, la Icosa, pero el Nicos, las dos. Ejército Popular Griego de Liberación, se dice el LAS. Yo me he puesto en actitud de quebre.
estamos a principio de diciembre. Estamos viendo al revés, lo mismo que principio deberíamos haber empezado por allá. Y bueno, son las primeras manifestaciones de la población al principio de diciembre en la liberación. Pero el 4 de 6. Sí. Y esto es Sidagma, que te puedo decir. Eso es Sidagma, ya sabes cuál es. Delante del Parlamento, Sidagma es Parlamento. Es la plaza delante del Parlamento. Y así, y empiezan eso y sacan a la policía a la calle para parar todas estas manifestaciones. Y empiezan a tirarle a la manifestación. La más joven, y empiezan los muertos. Doctor. Y me quedo, me quería hacer que se captó, ¿no? El 3 de diciembre de 1904, que le dicen la... Era un domingo, el domingo está diputado. Εδώ πέρα έχουμε την ευτυχία τη Μουρίκη, η μάνα της la madre de Sergianín, que tenía nada más que 17 años, le dice ahí, 17 cuando estaba la ocupación nazi alemana. Ήταν η διοικητήσα του Κουλού. ¿Cómo lo vamos a decir? La capitana o la jefa de un batallón de hombres. Que το όπλο της το πήρε από Γερμανό σε μάχη. Y ella en la lucha es que tomó el fusil de un soldado alemán. Τραυματίστηκε το Δεκέμβρη και έτσι για πολύ καιρό. Τα γυρίερον είναι στο 2 de diciembre, και δεν είναι λίγο μετά την απελευθέρωση. Έστω un poco después de la liberación. Ουσιαστικά δεν σεβάστηκαν την υπογραφή τους και σκοτώναν τον κόσμο. Se había firmado la paz con el gigante, no la respetaron y empezaron a llevar sus hijos de Esbos. Eso es un fragmento de una, un diario. De un diario de un luchador de las, ya dijimos lo mismo, de las, del cadáver de lo que se llama con inicial el cadáver de los 27 de noviembre de 1944. Dice, es el día de primera vez los ingleses van con el 6º batallón, las 6 de la mañana, todos los luchadores de loco estaban festejando. Pues así en la plaza de Turquía y de pronto vienen dos camiones con ingleses, con militares ingleses, que se pararon cerca de esa plaza, fueron y seguía comieron la jefatura en tal calle y seguía los ingleses, todavía no llegaron bien, se sacaron los fusiles automáticos, como le dijeron muchas veces, se lo propusieron. De manchurar los años son los días que estamos colaborando con los alemanes, que decían así. Y entonces los luchadores de acá trataron de decirle que no es de honra para ellos voltear a ELAS, o sea, los luchadores de ELAS, y que tantos años estaban combatiendo y conjuntos. Se supone combatían con los ingleses o los alemanes, pero fue todo esto. Le quitan las armas y entonces se levanta todo el pueblo, se revela y entonces todo el pueblo se va amenazado de una manera manifestarse en la iglesia. Ellos se pierden, no saben qué hacer y dicen una cosa que, bueno, se van avergonzados, ¿no? Ya no saben qué decir. Y ya todo eso empieza a verse que no va bien y que están buscando un motivo para darle, para golpear a la gente. Θα το περιγράφουμε την ιστορία από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος. Y aquí estamos describiendo la historia desde que empezó la lucha en 1936, cuando entraron los alemanes. Primero los italianos. ¿Qué εταιρείες ενίσχυσαν το Hitler? Sí. ¿Qué empresas grandes ayudaron a Hitler?
Και προχωράμε στο τέλο. Δεν είναι αυτό, είπαμε. Έτσι ξεκινάμε από την άνοδο του φασισμού στην Ευρώπη. Empezamos desde este ASA, como se levanta, ¿no? Mm-hmm. Fortalece el fascismo en Europa. Las empresas que ayudaron a esto. Mm-hmm. Había, por ejemplo, el tráfico de negrito, un acuerdo anticomunista, Alemania, de. Dicen una política de la intervención, pero hace el otro, o la señora. Y aunque arriba dice Alemania fue vencida en la Primera Guerra Mundial, y aunque se le pusieron grandes, ¿cómo es ahora? Como le hacen a Rusia, ¿no? Que lo están. Sanciones. Con todo eso. Hay muchas General Electric, GAM, General Motors, International Telegraph, Telephone Company, Ford, Danacom, todos esos invierten a favor de ¿Qué ξετυλίγουμε την ιστορία? Así poco a poco estamos leyendo las páginas, leyendo las páginas, entran los alemanes, empieza la Segunda Guerra Mundial. Al principio Estados Unidos dijo que es neutral, se declaró neutral. Gran Bretaña y Francia declararon la guerra en contra de Alemania, pero al final los franceses no hicieron nada. Pasaban los años, ya sabemos cuándo entraron. Al final. Después llegaron los rusos. Creo que tu Vaticano a Venice. Dice hasta que el Vaticano también ayudó a hacer. Απλώς να πούμε ότι οι Γερμανοί μπήκαν στην Ελλάδα τον Απρίλιο του 1941. Los alemanes, vamos a decir que entraron en abril de 1941. Και περίπου. Δεν μπήκαν οι Γερμανοί. Δεν μπήκαν οι Γερμανοί. Δεν μπήκαν οι Γερμανοί. Όχι, 28. Απλώς είναι σημαντικό για μας. Οπότε στην Κεσαριανή, ένα μήνα μετά, στις 15 του Μάη του 1941, El 15 de mayo de 1941. Ο Θανάσης ο Κλάρας, ο Άρης Βελουχιώτης. Άρης Βελουχιώτης που σε ονόμαζε Θανάσης Κλάρας. Συναντήθηκε με 12 Κεσαριανώτες. Σε κοντρό από 12 Κεσαριανώτες, όσο το βοκάλι να υπηρετήσει την αρέχη Κεσαριανώτες. Και τους μίλησε για αυτό την φορά που πρέπει να πάρει τώρα. Είχα την ημέρα αρέχη Κεσαριανώτες και δεν είχε μάθει αυτά. Ήταν η πρώτη συνάντηση που έκανε. Ήταν η πρώτη συνάντηση που Κάποιοι από αυτοί ζήσαν με πέντε τους πρόσφατα. Αλλούμως έλλες βιβλίαν στα Αουρίκα και Λίστε. Και μας τα έχουν περιγράψει αυτά. Ή γνώτες πριβλίαν μέσα. Επίσης και το πρώτο σύνθημα που γράφηκε στην Ελλάδα όταν μπήκαν οι Γερμανοί είναι σε ένα δίκτυο στην Κεσσαριανή. Λο πριμέρα μαλλιστή στο Πονταστήρι σε σκριβιό την Γκρέσια έστω και σε έρθανε την Κεσσαριανή. Ελευθερία ή θάνατος. Και εσ λιμπερτά κομμέ. Δύο δάσκαλοι βγήκαν από την τάξη και γράψαν. Σαλίρον δόχ μαέστρο τη σχολή τη κλάση. Και ένα παρέτα εκεί σκριβέρον για να μην ήρθαν. Αμέσως. Ναι, αμέσως μετά η πρώτη οργάνωση που φτιάχτηκε στην Ισραηλινή ήταν η Εθνική Ανεπαρχή. Περιέχατε δηλαδή φτωχού από τον πόλεμο και τα λοιπά. Εθνική Ανεπαρχή. Εθνική Ανεπαρχή. Πέρα και τόσο εισεγίδα. Después se organizó, se creó una organización que se llama Solidaridad Nacional. Está ayudando a los pobres, a los enfermos, a los heridos. Que además es mejor, lo EAM, el 54 de la Comunidad,
και η εικόνα και τη σειρά. Όλοι οι Κεσσαριανοί ήταν ενταγμένοι σε αυτέ τι θέσει εξαγωγή. Γι' αυτό και το μουσείο το λέμε Εανική Τεχνική Αντίσταση. Y enseguida, acto seguido, todos los habitantes del pueblo aquí de Kisaryani se integró en las filas de Ángelas, porque le dije, por eso, porque se hizo el propósito de los amistos, esto... ¿Y amiquís? Sí, amiquís antes de resistencia de Ángelas. ¿Y con luz de Ángelas, Ángelas y todo el capa cada vez? Por supuesto, la, el tronco. Λοιπόν, εδώ εκεί έχουμε έναν δήμαρχο, τον Παναγιώτη Μαθήνη. Ήταν δήμαρχος από το 1964 έως το 1990. Él fue alcalde de acá desde el año 1964 hasta 1990. Είχε πάει μέρος του Εθνική Αντίσταση στη Μέση Ανατολή. Sí, en Oriente Medio tomó parte de la resistencia nacional. Ήταν κομμουνιστής, βέβαια. Era comunista. Και κατάφερε να έκανε ποσοστά ψηλά. En las elecciones tomaba, a su favor, por ciento, tenía por ciento muy altos. Ήταν και ο πρώτος που είχε βάλει στόχο να γίνει στο πάρκο. Fue el primero también que puso como objetivo que se materializara ese parque. Vea, ahora me da, si lo quise. También es verdad que todos los demás continuaron esa obra suya. ¿Qué obra? ¿Yorgos Kapiletzis? Aquí tenemos a uno que continuó Yorgos Kapiletzis. ¿Y a la fiacción de un niño? Para lograr hacer ese monumento. ¿De más en piedra, eh? No nos permitían. Οπότε μια Κυριακή πρωί. O sea, por eso, un domingo por la mañana. Πάνω σε μια πολιόζα. Arriba de un bulldozer. Ανέβηκε. Subió este señor. Γκρεμίσαμε το δίχο και μπήκαμε μέσα. Tumbamos el muro y entramos por el bulldozer. Έτσι για να. Σήμερα δεν μπορώ να πω. Λάκτο δεν είναι. Λοιπόν. Από εκεί πέρα φτάνει στην απελευθέρωση με όλα τα βουνά. Llegamos entonces a la hora de la liberación con todos los sufrimientos mientras y todos los problemas que tuvimos entre tanto. Και φτάνουμε σε ένα δωμάτιο που είναι αφιερωμένο στους εκτελεσμένους κάτω των 20 χρονών. Tenemos aquí una ubicación que está mostrando a los ejecutados que tenían una edad de menos de 20 años, 20 años para abajo. Sí, sí, sí. Es una habitación. Muy bien. Pero otra cosa, la visita es linda, ¿no? ¿Es peligrosa esa conmoción? No, no. Όχι, πολύ συγκλήριο. Εσύ είναι εντράδα. Έχουμε κάθε μέρα ξαναγίνει στα σχολεία. Τόλος δίας tenemos una guía, ¿no? Como para las escuelas. Είναι ελεύθερο. Ya. Y tienen muchos jóvenes y niños acá dentro de Colina. Κάθε μέρα έχουμε ένα σχολείο, ακόμα και σήμερα. Ακόμα και σήμερα έχουμε ένα σχολείο, ήθελε γονείς μαζί με μαθητές. Vinieron los padres junto con los alumnos, aunque sea un domingo, pero tuvimos esta... Συζητήσαμε και μετά παίξαμε τα παιδιά έξω. Αυτός είναι και ο στόχος μας. Να το έχουμε ανοιχτό και να μεταφέρουμε αυτό το κομμάτι της ιστορίας στους νέους ανθρώπους. Tenerlo siempre abierto y transmitir esa parte de la historia a los jóvenes. Pero en esta ciudad se combatió. Sí, en esta ciudad también es otro tema. Esta ciudad, este lugar. ¿En qué ciudad? Υπήρχαν αγώνες πολέμης αυτής στην Κεσσαριανή. Στην Κεσσαριανή γίνανε ιδιαίτερα το 1944. Από το Μάρτιο περίπου μέχρι το Σεπτέμβρη, Οκτώβρη, 49 μάρτυρες. 49 μπατάλια σε γέρονα. Έχουμε και σε 12 σημεία της πόλης.
en 12 puntos de la ciudad. ¿Micrambio, minas o tienen imágenes? Tenemos puestos pequeños monumentos donde tuvieron lugar esas batallas. Y esto tiene que tener un micro Stalin. Por eso el nombre del pequeño Stalingrad. Y no pensaban hacer una maqueta de la ciudad donde los jóvenes puedan ver dónde estuvieron las batallas. Mm. Pues que este canacano me ha maqueta de spoilers. Dos tiene harina, flejo, una cribos. ¿Viene este programa? Porque ahora a la juventud le gusta mucho la cosa dinámica, ¿no? Todas se me olea, todas se me olea dinámica. Tocando el canto de peripato. Nosotros hacemos un peripato, que quiere decir un paseo. Se quinaba a propósito de Nurgir, que se le ha empezamos desde el momento de cómo se creó el que están en esa semilla, combinan imágenes. Y llegamos a los puntos donde se dieron las batallas. Y para una semilla, para cómo hay que se marca el pan. Existen puntos todavía se ven los tiros, donde se ven los signos de la batalla. Tenemos aquí una escuela, que le llamamos la escuela de Liceo. Pues quitan el prototipo támato de las, tienen el támato de las. Y ahí había un batallón de las asentado. Aquí todo de que eran ingleses que iban a chupar el tabotlo. Allá donde cuando los ingleses fueron de 144 a cogerle los fusiles. No hay ni más. Tomarle y luego el batalla. Está cángela, tus volvió y fue una cuna de semana. En la cerca de la escuela todavía se ven los signos de esta batalla. En un taxi hoy por otro museo tuve que ir a la casa de la forma de apoyo que hacemos a Ben Inglés. Con Iki Perillis. Con Iki Perillis. El museo está digital, o sea, toda la guía, o sea, el paseo en el museo está hecho ya digitalizado. O sea, cualquiera puede entrar y dar un paseo digitalizado. Está bien, no. Que tiene una edad entre 15 y 17 años, por ahí, 16. Excelente. ¿Qué dónde está Aetópula? Aetópula. Dos décadas de castillo, de los águilas. Los águilas, pero dicen los añilitos. Que son aún más pequeños. ¿Me doy ni protomayá, por favor? Ese es el día primero de mayo que hemos dicho. ¿Esto es un Napoleón de sus cajillis? Ese es Napoleón. Todo esto, ¿usted se siente aquí? ¿Cómo se puede hacer? El otro día, Plaza Nelly. Sí, ese es el traductor. Ah, ya. Que no quiso. Es decir, que se salga a su vara, cambia un otro. El otro se va a los alemanes. Nelly, por favor. Yo no hice nada. Y Atenas le cerró el 12 de octubre. O sea, la tésima. Sí, Atenas se liberó el 12 de octubre de 1944. Y que Sayaní. Por eso estamos hoy los 80 años. Y que Sayaní afronamos está en el teléfono. Me parece así. Los de Sayaní desde agosto ya se sienten libres. Están dando sus marchas. Pues nuestro amigo Sarafis. Es el general Sarafis, uno de los más grandes generales de. ¿Y la tía que se me ama el as? No es aquí las chicas que dicen me ama, que es el Ejército de Liberación Nacional. Y él es uno de los grandes generales, sino el mayor. ¿Qué dice ahí más este en la Pelecero, si fía? ¿Lo de Cautoria Pelecero, sí? Aquí estamos, el 12 de octubre, que es la liberación de toda la gente. Que si mejoraste un semáforo, sí. Ese es cómo se portaron los aliados. Sacaron los españoles contra la población. Aquí tenemos el sacrificio del pueblo griego.
¿Qué es el Pideta Tites? Del 36-44, ¿qué es? Η τέταρτη θέση μετά την Πολωνία, η Σοβιετική Ένωση και την Ιουγκοσλαβία στην Ευρώπη, σε κόσμο που έχασε, ήταν η Ελλάδα. Grecia tiene el cuarto lugar de las víctimas de la Segunda Guerra Mundial después de Polonia, con la Ιουγκοσλαβία. Και εδώ έχουμε το θεσμό. Και representan el 5,5% de su población. Εδώ είναι ο θεσμό του Λαϊκού Γεμάτου. Η εξουσία του Λαϊκού Δημάτου. Νέστορα Ζωήνη. Ο Νέστορα Ζωήνη. Και ήταν δήμαρχος από το Σεπτέμβριο ουσιαστικά μέχρι το Δεκέμβριο του 1944. Δείξε τις ένοπλες γυναίκες ψήφο, ψήφο για να περάσει μετά μέσα στο κομμάτι των γυναικών. Εδώ βλέπουμε και τις ένοπλες γυναίκες, έτσι με τα όπλα. Βλέπουμε και τις κομπατιέντες. Εδώ είναι λίγο το καλλιτεχνικό κομμάτι. Είναι τη βαϊκή σου κατράκι. Είναι τη βαϊκή σου κατράκι. Το κατράκι. Πάμε στι ασθενεί από εκεί του καλεφάτε. Κάτσε. Εδώ αυτή η αίθουσα είναι αφιερωμένη στους κάτω των 20 χρονών. Esta habitación está para los Και ιδιαίτερα αφιερωμένη στην ιερότητα στο πούλο. Y sobre todo está para esta muchacha, ιερότητα στο πούλο. 17 χρονών. A su honor está hecha de 17 años. Por lo tanto, se llama. Y el retrato lo dibujó su padre. Por eso dice el gobierno. De una familia muy rica. Desde el año 1920 ya tenía un cargo, que eso significaba que escribió un libro. Para ahora, Hiro, vive en la zona. Y todo eso, Hiro dejó eso y entró en la lucha por la liberación. Y desde el pueblo. Estaba en las islas de Bonn, era la organización griega. Era diseñada sus tipos. Escribía manifiestos en las paredes. Que tipo de ανακοινώσεις προκηρύξεις στο σπίτι της και τις μοίραζε στους μαθητές, δηλαδή ξεσήκωνε τους μαθητές. Imprimía los manifiestos en su casa, ilegalmente, por supuesto, y la distribuía entre los estudiantes. Την συλλάβανε για πρώτη φορά οι Γερμανοί. Los alemanes la apresaron una vez. Ο πατέρας κατάφερε την απελευθέρωση στην αρχή μετά τις χρυσές λίρες. Ο πατέρας también πλεγιώ λίρας de oro y logró liberarla. Η Ρώ συνέχισε να αγωνίζεται. Ella siguió luchando. Τη συλλάβανε. La volvieron a apreciar de nuevo. Τη φυλακίσανε στο Χαϊδάρι και αυτή. La llevaron a la cárcel de Χαϊδάρι donde estuvimos nosotros. Την κατηλεπιέλασαν στις 5 Σεπτεμβρίου του 1944. Y la ejecutaron el 5 de septiembre de 1944. Ο δρόμος μπροστά από τα σχολιά μας έχει το όνομά της. La calle delante de nuestra escuela lleva su nombre. Και πριν από λίγο καιρό, ένα λύκειο, ένα σχολείο πήρε το όνομά της. Y hace poco, un liceo tomó su nombre también. ¿Y la ejecutaron aquí? Εδώ την εξέλιξαν. Δεν το στείλει. Εκεί. Λίγες μέρες πριν εκτελεστεί, στις 2 του. Πόκος δίας άντες δε και la ejecutaron. Έγραψε ένα προφητικό ποίημα, δηλαδή. Σε ένα ποίημα. Escribió un poema profético de día με nosotros. Υπομονή και υπομονή. Paciencia y paciencia. Καρτέρι και καρτέρι. Espera y espera, esperando. Entonces, este septiembre. Este septiembre. Τη Λευτερία θα φέρει. Traerá la libertad. Όντως μετά από ένα μήνα περίπου. Y así fue, un mes después. Llegó la libertad.
Εδώ πέρα έχουμε τον πιο μικρό εκτελεσμένο. Aquí tenemos al ejecutado de la menor edad de todos. Andreas de Curinos, de 14 años. De 14 años. Οργανωμένο στην ΕΠΟΝ. Και también está organizado en ΕΠΟΝ. En la ΕΠΟΝ. Ουσιαστικό. Sí, que lo decía Meso, pero lo dije. Ουσιαστικό. De Águila, Aguilitud, el tipo de Águila. Y el hospital donde yo he trabajado los últimos años. Ένα από τα νοσοκομεία στο οποίο δούλεψα τα τελευταία χρόνια. Είναι ένα hospital pediátrico, solo para niños. Είναι ένα παιδιατρικό νοσοκομείο. Y lleva el nombre de William Soler. Και ονομάζεται William Soler. Que tenía 14 años cuando Batista lo mandó a matar. Το οποίο είχε 14 χρονών όταν ο Batista έδωσε την εντολή να τον σκοτώσει. Απλώς αυτός είχε φτιάξει μια ομάδα στην Καλλιτέα. Él había hecho su grupito, había creado su grupito en la mesa de la Καλλιτέα, dentro de las filas de Pon. Era que se dieron los estigmas. Escribía también manifiestos en las paredes. Λέγανε όπλα, παίρναν τα όπλα από τους Γερμανοτσολιάδες, από τους συνεργάτες των Γερμανών. Robaban los fusiles y las armas de los colaboradores de los alemanes. Και είχε φτιάξει μια ομάδα που εδώ τους λέγανε τότε Σαλταδόρους. Επίσης αυτό. Sí, que creó un grupo que le decían Saltadores. Τι κάνει, το ξέρεις. Σαλταδόρους ή Σαλταδόρους. Σαλταδόρους. Σαλτάρουν πάνω στα γερμανικά αυτοκίνητα που είχαν πρόβλημα. Και σαλτάρουν αρρίβαν τα λοκαμιόν στα Αλεμάνια, και πέρα σε καραμάβαν. Αρρίβαν τα λοκαμιόν στα Αλεμάνια para robar los alimentos, por ejemplo. Και τα δούμε μετά στον κόσμο. Δεν ήταν εύκολο. Δεν ήταν εύκολο. Γιατί οι Γερμανοί όταν το πήραν χαμπάρι πάνω στα αυτοκίνητα είχαν στρατιώτες. Όπως πήραν τα μέρη. Όπως πήραν Τελειώνουμε και έχουμε τους 200, τα είπαμε. Terminamos ya, hemos dicho de los 200. Όταν τους φέρνανε εδώ, πετάνε διάφορα σημειώματα. Cuando los traían aquí, que lo habían hecho en Haidari también, ellos en la calle tiraban varias monedas para su familia, para sus amistades. Διάβασα έτσι, καλύτερα. Καλύτερα να πεθαίνει κανείς στον αγώνα για ελευθερία παρά να ζει σκλάβος. Aquí, por ejemplo, el primero dice, mejor que muera alguien luchando que morir esclavo. Y en la forma que habló, en las dáscalas, en los puestos chicos. Dice Protomayá, primero de mayo, saludos. Vamos a la lucha. Todos vamos a la lucha. Costas, circas. Que τελειώνουμε εδώ πέρα με τη συμφωνή της γυναίκας. Πώς συνέβαλε η γυναίκα τώρα στην νεόλη. Και εκεί άλλοι τόπο como el estrígono de las mujeres. Lo que la lucha de las mujeres. Από όλες τις θέσεις. De todas las tuvieron papel muy grande, muy importante. Ένα papel. Τι είπαμε για την Ευρύκη. Δεν πρέπει να σας λυπήσει, αλλά να σας αγκαλώσει πιο πολύ για αυτή την θυσία, σφίξτε την καρδιά σας, δείτε παλικάρια από αυτή την δοκιμασία, έτσι να μας θυμίσετε καλύτερα. Παλικάρια, δείτε παλικάρια, δηλαδή σε ένα γέννη το αλλά η λέξη δεν υπάρχει ακριβώς και η λέξη τα ισπανικά. Λεβέτης. Έχει ένα
guapo, a la vecina es hispanía, este cubo, este bravo. O sea, es el hombre bravo, el hombre lleno de bravura, un poco eso significa. Que Catalino, ¿cómo están los amos? No salgan todos a la calle, no le tengan miedo. ¿Cómo están los amos por sí mismos? Cuando un ser humano entrega su vida ya no te da esa mica para unos ideales más altos, superiores, debe tener poder. Nunca muere. Michos de Múchicas. Este sí es mi querido. Este es un biográfico tuyo, ¿no? Este es un biográfico de cada uno. Este es griego. ¿A final? Τα τις ηλικίες και τα. Α, κοιτάει τις ηλικίες, ηλικίες. Τις ηλικίες, τα νούμερα και τα. Κώστα. Είναι και παιδεία, τους ενδιαφέρει και η ιδέα. Καλαδίες. Αυτές είναι οι γυναίκες, να πούμε αυτό. Ότι αυτοί, αφού αυτές όλες παλέψανε για την... Μαστρά Καμάρο. Mira, aquí por ejemplo, 3.000 miembros de la... de la solidaridad nacional, de la organización que crearon aquí, que le dije, de ellos, 1.740... Son de Guineque. De 3 millones. De la resistencia, 1.740.000 eran mujeres. Αφού λοιπόν αγωνιστήκανε, ναι, αφού αγωνιστήκανε για την ελευθερία της πατρίδας τους, καταλήξανε στις φυλακές και στις εξορίες. Υπάρχουν και σαργελιώτες που γεννηθήκανε εδώ στη Χίο. Παιδιά που γεννηθήκανε. Ένα τέτοιο παιδί μας είχε φέρει από το αρχείο. Ένα τέτοιο παιδί είναι σήμερα 60 χρόνων και μας έφερε το αρχείο της φωτογραφίας. Uno de esos muchachos que tiene ahora como 60 años nos trajo ese archivo. Εδώ έχουμε τη Ρόζα Ιβριώτη δασκάλα. Που έδιαξε το πρώτο σχολείο για παιδιά με κλειδικές ανάγκες στην Κεσαριανή. Στα Βαλκάνια. La primera escuela con necesidades especiales como el niño para mí, en todos los Balcanes, en 1936. Υπάρχει ακόμα, λειτουργεί ακόμα. Και για την όπλα, την όπλα που υπήρχε και γυναίκες. Εδώ έχουμε γυναίκες που ήταν στην όπλα. Οργάνωση περιφρούρησης λαϊκών αγωνιστών. Οργανιζασιόν. Era una organización armada de seguridad para los luchadores populares. Επειδή οι ηχίτες, οι αρματασφαλίτες σκοτώνανε, βιάζανε, εκτελούσανε. Sí, cuando aquello eran los de la seguridad nacional, por ejemplo, mataban, violaban, acababan, destruían. Αυτοί οργάνωσαν προστάτευαν τους αγωνιστές. Αυτές ήταν οι δύο γυναίκες στην οργάνωση αυτή. Και εκτελεστικά όργανα. Λαϊκό δικαστήριο. Defensa y ejecutivo. Λαϊκό δικαστήριο. Τι ήταν, μιλήσετε κάτι. Είναι ορισμένες αφίσες. Για μετέφραση. Όχι, δεν θα εξηγήσω.
22, δηλαδή. 100 χρόνια. 100 χρόνια. 100 χρόνια πριν. Το 22 που. Για 100 χρόνια τη Χριστιανική Εκκλησία. Το 22 που ήταν με την Εκκλησία. Που να αφήσει ένα κολεκτίβο. Το κολεκτίβο σε 22, με αμέσω 1922, quando. Αυτό είναι ένα βιβλίο ενός συγγραφέως Κεσαριανιώτης που έχει γράψει για την Κεσαριανή. Κάποτε στην Κεσαριανή. Σιφτήρο Τσόκα, ένα εκκλητό από την Κεσαριανή, σε τίτουλες «Una vez en Κεσαριανή» και «Escribió sobre». Todo esto de la resistencia, por favor. Es toda la historia. Έχουμε κι άλλο ένα. Θα μας επιτρέψεις στην ρόλη σαν να γράψεις το βιβλίο. Λοιπόν. Λοιπόν, η Βούλα είναι γραμματέα της ΠΕΑΕ του ΣΟΕ. Σε καλωσορίζουμε το ΠΕΑΕ. Είναι το ημερολόγιο. Είναι το ημερολόγιο. Γράφουμε κάθε χρόνο, το 2025. Αυτό είναι αφιερωμένο στη χρονιά το 1945, που υπήρχε η Λευκή Τρομοκρατία μετά το Δεκέμβρη. Está dedicado al 1945, cuando aquí reinaba el terror blanco, le decían. O sea, se liberó, pero el terror siguió, ¿no? Και πριν τον εμφύλιο, που οδήγησε στον εμφύλιο. De la guerra civil, el 1946, el 45 que nos llevó a la guerra. Και πρέπει να μας γράψει δύο κουβέντες. Ελάτε, ελάτε. Ελάτε λίγο, ελάτε. Σήμερα είναι η τελευταία μέρα, θα λέγα, στην Ελλάδα. Και επιλέξαμε να έρθουμε στη Κεσαριανή για τον όλο αυτό το συμβολισμό που ξέρετε καλύτερα από εμάς. Conocer la existencia de la fuerza y la ternura de un pueblo. Να μάθω για την ότι υπάρχει δύναμη
Και τρυφερότητα ενός λαού. Espero no olviden nunca su historia y sus raíces de valor. Ελπίζω να μην ξεχάσετε ποτέ την ιστορία σας και τις αξίες των ρίζων σου, τις ρίζες σου, σας, συγγνώμη. Y que un día puedan rendir tributo a su gente. Και κάποια μέρα να μπορέσετε να δώσετε στον κόσμο σας, θυσίες, πώς το λένε, πείτε μας. Esa que nunca muere. Αυτή που ποτέ δεν τελειώνει. Con un mundo mejor para todos. Για έναν καλύτερο κόσμο για όλους. Hasta siempre. Gracias. Τριβούτο να δώσουμε. Bien para ti.